¿Qué cambios? ¿Cómo se siente y cómo ha cambiado su vida? Dios, se siente uno más cómodo. Se siente también mucho cómodo. Se siente uno muy más cómodo porque también uno lo conoció a usted. Que quisiera yo ver a Jenny de todos los días, tú sabes lo que pasa que no puedo ver. So he said it's been changed their life a lot, and everything is great after us, and they will love to see like us, me especially, like in here every day, and he really enjoyed me and knowing you guys. Bien, alegre, estamos alegres. Muy contentos en la familia y los vecinos también. Como nosotros vivíamos, lo que no tenía, yo no podía dormir nada con. Estoy viviendo la situación de la casa como era. Yo no podía dormir, ahora no, ahora yo me puedo estar sola aquí. Tranco mi puesto y me quedo sola. So it's been really, the family, everybody's been really happy, and also the neighbors around. And she said it's a huge change for her, and she feels really good about it. Because before, if you seen the house, how you had it in the before we built the home, she didn't trust it to be in the house by herself or whatever. Now she just lay in bed and go, and like it doesn't matter. She feels safe in this place. Primeramente por este grupo, por ustedes también, para que Dios les siga dando vida y salud, para que sigan haciendo mucha obra como lo que están haciendo. Y hay Patoy también, por la familia también de Patoy. ¿Y se escondió para allá? Y por el hijo mío también, creo que ahora, a ver si me lo sueltan, que está preso. ¿Cuál es ese? El tercero. So she wants you guys to pray for yourself, for everybody in the group, so you can, and for us in here in the Dominican, for so we can keep doing the work, and also for the pastor and his family, and last for his her son who is in jail, so he wants him to be free. So para esta familia ha sido muy excelente porque a través de casas ellos han podido conocer de Dios. So it's been really good because through this, through casas and this house, they've been able to know about God. Muy admirable, la gente se asombra mucho y todo el mundo ve como algo sobresaliente en la comunidad, porque por acá nunca se había visto una construcción de una casa en tan pocos días, entregándole a una gente. En tan pocos días y con tanta gente, como tan humilde como sí, los que vinieron aquí. Sí, sí. En tan pocos días hacer una casa y con un grupo tan excelente y un grupo muy amoroso como el que construyó esta casa. Y la gente aquí se sintió muy bien. ¿Y en su ministerio han visitado más la iglesia? Sí, después de la construcción de la casa, pues nuestro ministerio aquí ascendió un poco más allá. Okay. Porque los cultos que se daban pequeños ahora son más grandes. So his ministry over this community has been growing after the build of this home, like the service they used to do, like their small groups. Now they are big, and they're bigger than what they were, and also people were really amazed by seeing how this house was built in 3 days. That is a short time compared to what people expect to build a house. And also, as Melvin said when he came in, that with so many people are humble and good people like you guys are, so their ministry has been growing, and they are really thankful for it.